No, no, yo hago.
Hello, good evening, everybody. It's a pleasure to greet you. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Good night. Good to see you, everybody. Welcome to our English class. Hello. I welcome you all. Hello. Good evening. Good evening. Thank you so much for English class, and also we have personal commitment to learn English. We know that. Okay, so let's see if we have you right away. Yes, okay, perfect. So it's a pleasure to start this day. Part of your English class, and we always start like every study. Como sabemos, estamos en distintas clases y en cada una de estas áreas tenemos que tomar ventaja. Excuse me, teacher, hay demasiada bulla y casi no se escucha su voz. No sé si alguien creo que tiene el televisor, creo que está como... Hoy sí. Por ahí creo que había un TV. Sí, hoy sí. No, for music. Ahora sí. Okay. Okay, perfect. So, it's good to see you. Es un gusto verles por acá. Ya listos para aprender. Yo aquí vengo listos para aprender de ustedes. Así que, pues, vamos con todas las energías, ¿ok? Bien, antes de poder iniciar, me gustaría que ustedes me recordaran qué estudiamos ayer, que ya se me olvidó todo, ¿saben? Díganme, ¿qué estudiamos? ¿What was that? Los números, el deletreo de los números. Ah, ok, súper. ¿Quién se anima a decirme su número de teléfono? Aunque, claro, no es necesario que nos diga su número, ¿va? Pero díganos un número de teléfono en inglés. Vamos a ver quién se anima. I want to do it. My phone number is. Yes, Norma. Thank you. My phone number is 7-0-8-8-8-1-4-8. Excellent. Nice, Norma. Sounds very natural. Suena muy natural. Excelente. Thank you. Great job. Somebody else raised it, his or her hand. Let's see here. Okay, somebody else. Fatima, yes, thank you. Okay, teacher. 7-0-6-1-8-6-4-5. Super. Nice job. Thank you so much. Also sounds great. Perhaps a gentleman could help us to practice too. Un caballero, alguien de los compañeros que nos diga, I want to try with my phone number. Omar. Sí, correcto. Hi. My cell, ¿cómo es? Para decir mi número es. My phone number is. My phone number is 7-3-5-6-8-0-9-7. Excellent. Okay. Yeah, that's actually great. Thank you so much for your participation in this day. So let's continue today working with different activities. También veíamos un poquito acerca de los demonstrative adjectives. ¿Qué significaba? Vamos a usar el chat. Vamos a ver, vamos a usar el chat. ¿Qué significaba el this? ¿Quién me dice qué significaba el this? Este, esto. Este. Cuando las cosas están cerca. Ok. Singular, cerco, cerca. Oh, singular, ok. Singular. When things are close. When things are close. Aquí voy a ponerlo. Cuando las cosas están cerca, vamos a ver. Entonces decíamos que this es singular when things are close. Y luego usábamos el that. ¿Para qué nos servía el that? ¿Qué significaba? ¿Las cosas en plural?
estos, esta, esto. Sería eso, ese, aquel y aquella, ¿verdad? Cosas que están lejos. Ok, sí, vamos a poner aquí. Things that are far. Ok, so things that are far. Let me check. Veamos el chat aquí. Help me with that. Okay, we always think about it. Okay. Okay, ya lo actualicé aquí. Okay, eso, ese, aquel, aquella, okay? When things are far, cuando las cosas están lejos. Y luego usábamos el this. ¿Para qué sería el this? Estos, estas, esto, estos, esta. Estos, y estas. Okay, estos y estas. Cuando las cosas están cerca también. Ok, when things are close, y también es, y es plural, right? Y es plural. Entonces, when things are close, but are plural. Y la última, que es those. When do we use those? Esos, esas, aquellos, aquella. Cuando las cosas están lejos. Ok, when things are far distant. Están en plural. That is plural too, right? Cool. I learned from that. So, esos, esas, aquellos, aquellas. Y cuando las cosas están lejos, ¿verdad? Entonces es plural. Thank you so much. So, we can have a short backup here in the chat. Muy bien. That's good. Okay. So, that is important, you know, to talk about different topics. Bien. Vamos a continuar con nuestros contenidos y quiero compartirles el siguiente. ¿Me dicen si pueden visualizar la presentación? Sí. Ok, let's see here. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hablar acerca de las prepositions and also the articles. Vamos a hablar acerca de los articles. In English, articles para nosotros son artículos. ¿Pero y qué es eso de un artículo? Los artículos son las palabras que usamos para formular oraciones. Y tenemos la siguiente parte, que en este caso sería A y N, que son dos artículos importantes. A esto se les llama artículos indefinidos. ¿Cómo se dice artículo en inglés? Digan conmigo article. 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 Entonces decíamos que usábamos el A. El A es un artículo que significa un o una. A book, una casa, a house, a car. Entonces, la A significa un y una. Este A lo usaremos cuando la siguiente palabra inicie con una consonante. Entonces, ahí vamos a utilizar A. Lo usaremos cuando la siguiente palabra inicie con una consonante. Vamos a ver el ejemplo. Yo quiero decir, ¿cómo se dice en inglés? Vamos a ver. Voy a escribirlos acá para que lo podamos visualizar. One second. So, it will be much better for me to share with you right now. From here. Ok, quiero ver. Let me check. Duplicate, and we will try. A ver, we got it here. Okay, ¿y me dicen si lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Okay, entonces, dice que lo usamos cuando la siguiente palabra inicie con una, ya sea con una consonante. Entonces, vamos a decir... a car. Entonces, si ustedes se fijan, este car, la siguiente palabra comienza con una consonante. Entonces decimos a car, a house. Entonces, la siguiente palabra comienza con una consonante. A bus. Un carro, una casa, un bus. Entonces usamos a. Vamos a ver. A boy.
Entonces usamos el artículo a para decir un chico, un carro, una casa, un bus, un chico, etc. Y vamos a utilizar el artículo indefinido an. Cuando empieza con vocal. Ajá, que iba a tener el mismo significado. Una. Los dos tienen el mismo significado, pero la única diferencia es que este, the word, starts with a vowel. Entonces, la única diferencia es de que cuando vamos a utilizar el a o el an, este tiene que iniciar con una vocal. Entonces, veamos el ejemplo. Una sombrilla, yo digo, an umbrella. Ajá. Como esto se fija, comienza con una vocal, entonces voy a agregarle el an. An apple. An ice cream. Apple. Un helado, un sorbete. Entonces, comienza con una vocal. Entonces, ahí, y si ustedes se fijan, A y an tienen el mismo significado, solo que A lo usamos cuando este comienza con una consonante y usamos el an cuando este comienza con una vocal. Y ahí vemos. An ice cream, an elephant, un elefante. Entonces, como comienza con una vocal, entonces usamos the elephant. Un iglú, an iglú. An orange. Ajá, an iglú. Entonces comienza con una, an orange, también me decían por aquí. A ver. An orange. Y ahí. Ahí también. Entonces usamos el artículos indefinidos. ¿Por qué es indefinido? Porque no nos especifica quién es. Por ejemplo, yo digo una casa, a house. Pero yo no sé de quién es la casa. Solo sé que es una casa. Entonces es un artículo indefinido. Porque no nos especifica de quién es la casa. O por ejemplo, una sombrilla. No sabemos de qué sombrilla es o de quién es. Por eso se le llama artículos indefinidos. Porque nos menciona un objeto o algo de manera general. That is actually great. Vamos a ver, seguimos con el siguiente y pues vamos a ver. Regresamos al ejercicio. Por ejemplo, vamos con la número 1. ¿Lo pueden visualizar bien? ¿Yes? Sí. Ok. Sí. The number 1, what would be the number 1? A o N? N. A. 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 ¿Por qué A? Porque es una consonante. Consonante la que continúa. Ajá, porque la que sigue. Entonces, this is a book. Este es un libro. Entonces usamos. Un libro. A book. Muy bien. Number 2. Lo estamos perdiendo. Acuérdense de tener apagado los micrófonos hasta que participen. Por ahí están hablando por ahí. Entonces, apaguen el micrófono cuando. Vayan a participar. Bien, vamos con el número 2. Dice el número 2. This is, y ahí vemos un borrador. Eraser. ¿Cómo sería entonces ahí? An. An. This an. Eraser. Eraser. Yes, the number 2 is an eraser. Okay, yes, that's correct. And piensen en el número 3. Think about a number 3. What this could be. This is a notebook. English book. This is an English book. This is an English book. An English book. An English book. Okay, the number 3 will be an English book. Yes, porque usamos la siguiente palabra es English. Empieza con una vocal. A vowel. No. Look at the number 4. Number 4. A dictionary. A dictionary. Okay, so the number 4 would be
This is a dictionary. Entonces, este es un diccionario. Ahí vemos el diccionario, right? Mm-hmm. That's great. And the number five, help me with that. This is a notebook. This is a notebook. A notebook. So in this case, notebook. Entonces, como comienza con una N, que es una consonante. Consonante. Vemos ahí. Muy bien. Number six. This is an. La seis es an. An. Enciclopedia. Enciclopedia. Encyclopedia. La C es A-N. An, yes. An. An, yes, because it starts with E. Comienza con una I. Encyclopedia. E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A. Muy bien. Encyclopedia. Entonces vemos ahí los ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos que tenemos. Veamos la siguiente, por ejemplo, si yo les menciono de los que están acá, usted me va diciendo si es A o AN. Board. ¿Cuál sería board? A. A. A board. A. A board. A book bag. Book bag. A book también. Ajá. Excelente, excelente. Vamos a ver. Notations, notations, notations. Todas son a las que están ahí. Todas son a. Okay, cassette player, a chair, a desk, a dictionary, a door, a map, a pen, pencil, a table, a wall, waste basket, a window. Muy bien. Excelente. ¿Cómo deletrearían la palabra diccionario? En inglés sería dictionary. How do you spell dictionary? How do you spell dictionary? ¿Cómo lo deletrearían en inglés? Yes. D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. Yeah, good job. That's cool. That's cool. Yeah, that's important. Muy bien, entonces hemos hecho lo que es la diferencia entre A y AN, ¿verdad? Entonces vemos que lo han hecho bastante bien y es bastante comprensible. Entonces nos queda como like an evidence el uso de A y AN. Look at the example. Look at this. A car, a house. So it's important to focus in these basic structures. Veamos otros ejemplos de los que tenemos acá. Quiero ver si lo puedo tomar una foto de esto aquí. Pero, I need to take teacher, una pregunta. Yeah. Cuando, por ejemplo, a house, cuando son en plural, siempre se utiliza solamente la letra A. No, porque A solo significa un o una. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de plurales, ya hay otra estructura. Y esta se llama some. Y some significa alguno. Ok. Este artículo indefinido es solo A y an, que es un y una. Y luego está el otro que es some. Este significa alguno. Este ya es okay. Para plurales. Ajá. Some. Me imagino que lo vamos a ver luego. Yeah, of course. Yes. Of course. Gracias. Okay. Vamos a otros ejemplos. And we have more examples. Ustedes me dicen. Vamos de la izquierda a la derecha. Okay, one second. Check. This is a cake. This one, ¿cómo sería esto? A cake. A cake, right? Muy bien. Ahí medio lo vamos a hacer. Ostrich. An ostrich. An ostrich. Yeah. Airplane. An airplane. Okay. Miren, que con este lapicito sí va a ser difícil. Pero bueno, más de la prueba. Vamos con cat. A cat. A cat. Right, okay. Watch. Watch.
A pencil. A pencil. Alligator. Muy bien. Entonces, ahí usted puede ver que pues hemos identificado las A y las N. Es bastante sencillo. So that is the main goal about this practice. You know, it's actually good. ¿Alguna otra pregunta? No. No. No questions. Ok, vamos con la siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Let me check this out here. Clear. Here we go. Vamos a ver. Tenemos una conversation here para que veamos siempre el uso de los... Quiero ver, let's see. El ejemplo, recuerden apagar micrófonos. Solo cuando vayan a participar lo vamos a hacer. Recuerden que tenemos más de 30 estudiantes acá. Vamos, dice. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, and what are this? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you. They are very nice. So check the context. Entonces vemos ahí que usa la palabra they are interesting. La palabra interesting significa interesante. Entonces decimos, oh, what's this? Como pregunta, ¿qué es esto? Oh, this is a book. Oh, what is this? Oh, this is a control. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, vamos a ver. Tengo un celular y yo pregunto, oh, what's this? Ah, this is a cell phone. Oh, okay, good. Oh, you say, for example, what's this? This is a remote control. Entonces, es la pregunta. What's this? What's that? What are those? ¿Qué son esos? What are this? ¿Qué son estos? Entonces, con la estructura. Entonces, dice, it's great. You're welcome. La palabra you're welcome significa de nada. Now open this box. Ahora abre esta caja. Oh, what are these? ¿Qué son estos? What are these? They are earrings. Que en este caso, earrings significa aritos o aretes. Oh, they are interesting. Oh, están interesantes. Thank you, Rex. They are very nice. Entonces vemos ahí algunas expresiones sencillas. Como los possessives que vimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Los demonstrative. What is this? Teníamos this. Entonces también encontramos por acá this. Look at this, right? Entonces ahí vemos los demonstrative adjectives. Más la pregunta, what are these? ¿Qué son estos? What are these? It's a camera. Y ahí vemos los ejemplos de esa estructura. Algo bastante sencillo, very simple. Let's continue with the next exercises. Tenemos los famosos plural endings. Esto es fácil. Esto es súper fácil. Dice acá, we have some expressions in English, like telephone, camera, book bag, y para hacerlos plural, nosotros solamente tenemos que agregarles
una S para hacerlo plural. Digo telephone, los plurales telephones. Camera, cameras. Book bag, book bags. Desk, desks. Map, maps. Waste basket, waste baskets. Y ahí vemos nosotros que se agrega el plural. Sentence, sentence, sentences. Exercise, exercises. Watch, watches. Entonces tenemos acá las siguientes palabras, por ejemplo, address, addresses. Usted solo agrega la E, la S. Addresses. Briefcases, purses, stamps, clocks, keys, televisions, tickets, newspaper. Entonces, lo que a veces varía es la pronunciación. Por ejemplo, yo digo la palabra watch. Entonces, yo le voy a agregar una ES, watches. Exercise, exercises. Ahí le agregamos la S. Sentences. Entonces, para nosotros en español es como un poquito más fácil. Igual en el caso del inglés. Books, house, houses. Car, cars. Telescope, telescopes. Cell phone, cell phones. Notebook, notebooks. Entonces, prácticamente le agregamos una S para hacer los plurales. Esto también a medida que pues vayamos aprendiendo palabras nuevas, iremos formándolos en plural, in a plural form, así como en singular. Vamos a ver un tema que es muy importante, quiero que ustedes aprendan, que también iremos combinando los plurales, es el siguiente. Las prepositions. Vamos con este tema que es muy importante. En español tenemos las preposiciones. ¿Se recuerdan de las prepositions? Hello? Yes, teacher. In, I era el allá. Allá. On, next to, under, behind. Veamos entonces. Prepositions para nosotros son aquellas palabras que nos indican un lugar o un espacio. Por ejemplo, decimos a, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces, las prepositions. Entonces, that's what we call in Spanish, en español, pero en inglés, dice que son prepositions. A word or group of words that is used with a noun, pronoun, or noun phrases. To show directions, locations, or time, or to introduce an object. Miren qué interesante descripción. Que es una palabra o un grupo de palabras que son usadas con un sustantivo, un pronombre, o una frase de sustantivo. Para demostrar dirección. Mire qué interesante. Para demostrar dirección, ubicación o tiempo. O para introducir un objeto. Full definition of preposition. A function word that typically combines with a noun phrase to form a phrase which usually expresses a modification or predication. Entonces ahí nos indica prácticamente que la función es combinar algunas frases del sustantivo para formar expresiones. Veamos las más comunes. Y ahí ustedes van a decir, ah, sí, usted ya me las puedo. Súper fácil estas preposiciones. Ahí vemos algunas. Por ejemplo, dice prepositions y ahí están los articles. Tenemos, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Where are the keys? The keys are in the box. Y entonces tenemos la palabra behind or behind. ¿Qué significa esta preposición?
Si lo pueden anotar, anótenlo. Yo les voy a ir diciendo aquí. La palabra behind, o también se pronuncia behind, significa atrás. Behind or behind significa atrás. Ahí lo marcamos aquí. Luego tenemos... Significa atrás. Yes. Behind. That's correct. Luego viene la siguiente, que también está súper, súper, súper fácil. Que es on. On significa sobre. Ok, sobre. Por eso se ve que están las llaves arriba de algo. Luego viene the preposition in, que significa en. Ahí está, en, porque está adentro de algo, en. Luego viene la preposition next to. Next to significa junto a. Por eso están las llaves junto a la caja. The keys are next to the box. Y luego viene next to. Luego viene in front of. In front of, que significa enfrente de. In front of. After that, we have the preposition under. The preposition is under. ¿Qué significa abajo de? Under. ¿Qué significa under? Abajo. ¿Verdad? Por eso se dice que las llaves están abajo de la caja. Abajo de. Yeah, so the keys are under the box. We can see the example. You can see this basic prepositions y el artículo de. The books. And vemos sorry, que... teacher. Yeah. In front of. ¿Qué me dijo que significaba? Enfrente de. In front Thank you. Of. Yes. Y next to. Junto a. Vamos a ver. El artículo de. Dice, ya vimos el artículo indefinido a y an, ¿verdad? Ahora vemos el artículo definido de. Este artículo se le llama artículo definido, que en inglés es definite article. Definite article. Este artículo es definido porque dice de que nosotros cuando vamos a mencionar algo sabemos de qué se trata. Por ejemplo, yo digo la escuela. Yo digo the school. En este caso, ocupo the school porque yo conozco la escuela. Si yo no conociera la escuela, ¿qué usaría? A school, ¿verdad? Usaría el artículo indefinido a school. Si yo conozco el parque, ¿cómo diría? The park o a park? The park. The park. The park. The park. The park. Esto es artículo definido porque yo conozco el parque. Entonces digo the park. The house. Cuando yo digo the house, yo sé qué casa es. Pero si no conociera, usar el artículo indefinido, a house, una casa. A house. Bien, veamos el primer ejemplo. Look at the first example. The books are the books are in the back. In. The back. En este caso, pues sabemos que está el in, porque como los libros están adentro, entonces usamos el in, right? Número dos, the DVD player is next to the qué? Next to the TV. Ah, the television. TV. Television. Yeah, that's right. Next to the television. Vamos con la siguiente. Digamos la número tres, the map is on under on under the new paper under the newspaper, ajá, porque está abajo del periódico, entonces the map is under the newspaper. Under, yes, is under the newspaper. El mapa está debajo del periódico. Muy bien. La número cuatro, the chair is
Behind. Behind. The bed. Chair is behind. The chair is behind. Behind. The desk. The chair is behind the desk. Está atrás del escritorio. Muy bien. Number six, the wallet. Is well. The wallet. Escucha mucho ruido. Is on, right? En este caso, decimos que the wallet is on the purse, que en este caso es como la cartera. Purse, the purse. Entonces, ahí vemos que tiene que ser on. Ya que la billetera está arriba de la cartera. Y the cell phone is... In front. Next to. In front of. O puede estar in front of, sí. O puede, in front of. Puede estar in front of, muy bien. Puede estar next to, in front of, todo depende de cómo veamos nosotros el objeto. Así que ya, we know. El ángulo del objeto. Exactamente, el ángulo. That's the word. Veamos otro ejemplo más general. And ahí vemos the prepositions. Tenemos in the box, que está en la caja, on the box, que está sobre la caja, on the box, under the box, abajo de la caja, under the box, next to the box, junto a la caja, between the boxes, between the boxes, entre. Este between significa entre, cuando está entre dos objetos. Entonces decimos entre, between the boxes. Luego tenemos ahí este, la siguiente, que es among. Among también significa entre las cajas. Ahí también, among es igual que between, para que lo anoten ahí. Cuando vean ustedes la palabra among the boxes, entre las cajas. Luego viene la siguiente que es in front of. In front of. Enfrente de la caja. In front of the box. In front of the box. Luego tenemos behind the box. Behind the box. Luego viene above the box. Above, que está acá, para que ustedes pues me ayuden. Above significa arriba. Esta preposición significa arriba. Entonces vemos que la pelota está arriba de la caja. Entonces yo digo en inglés above the box. Above the box. Luego viene below. Aquí voy a poner este poquito. Below. Below significa abajo. Below the box. Abajo de la caja. Entonces, fíjense la posición. Is below the box. You can also check that part. Below the box. We can also check this example. Veamos la siguiente. Look at the next one. Near the box. Near the box. Que significa cerca de la caja. Entonces, tenemos near the box. Veamos ahí. Look at the example. Look at the example here. Near the box. Near significa cerca. Para que ustedes la noten ahí. Cerca significa near. Y far from. Y far from significa... lejos de la caja. Far from the box. Far from the box. So you can check the examples about this. Ya vamos a formar algunas oraciones utilizando the prepositions of place. Okay, questions about the meaning of these words. Preguntas sobre el significado
de estas prepositions? No. It's like teacher. Sí, between. Between. Sí, ¿qué significa? Between significa entre. Para referirnos que está en medio de dos objetos, o dos cosas, o varias cosas. Between. Y la siguiente también significa entre. Ajá, significa entre. Y ahí está entre varios objetos. Among. O sea que es el mismo significado. Yes. Teacher, y behind the box. Behind, atrás. Atrás de la caja. Behind the box. We have this preposition. Behind the box. Algunas oraciones, hagamos algunas, some statements using this example. So I will share with you right now another example. One second. Let's move this side here. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar a traducir aquí. Van a ayudar a traducir esta oración. ¿Qué vos dan de verdad? Ok. Where is the book? Yo hago la pregunta, where is the book? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Usamos el capital letter, que es la letra mayúscula. But where's the book? ¿Dónde está el libro? Okay, tenemos where's the book. Tenemos ahí algunos ejemplos. Behind. The books are... In the backpack. The book is, in the backpack. Yo quiero decir... in the back. Digamos, in the backpack. Yo quiero decir que está encima de la cama. ¿Cómo diría yo en inglés? El libro está... The book. On the bed. On the bed. On the bed. On the bed, right? Como está encima, usamos on. Ahí vemos que estamos usando el on. The book is on the bed. The book is on the bed. Ahí vemos el primer ejemplo. Yo quiero saber where are the cell phones? Where are cell phones? ¿Dónde están los celulares? Entonces, the cell phones are... Vamos a ver esto para acá. Veamos una preposición. Junto, the car. Junto al televisor. ¿Cómo, ¿cómo dice? Junto al televisor. Next, next, next to. TV. Ya me duele la espalda. Next to. Next to. Uy. Next to. 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 Ahí vemos el ejemplo. The cell phones are next to the television. Ahí vemos el ejemplo. Veamos otro ejemplo, veamos más ejemplos utilizando la estructura. Where is the car? ¿Dónde está el carro? Y si quiero decir que el carro está en la calle, ¿cómo se llama? The car. In the. In the street. En ese caso sería on.
On the street. The car is on the street. Vamos ahí usando las prepositions. Aquí usábamos el next to. Y aquí usábamos on. The preposition on the street. Look at the examples. Look at this. Teacher. Yes. ¿Por qué on y no in? Como... Eso iba a preguntar. Lo que pasa es que se ocupa on cuando hablamos de calles y avenidas. On the street, on the avenue. Entonces, una pregunta. Si se tendría que usar en la ciudad, tendría que ser in the city. In the city, ajá. Esas son preposiciones de lugar también. En este caso, para ciudades, para países, ocupamos in New York, in Las Vegas, in Texas, in the outdoor, in Mexico. De países y nacionalidades ocupamos el in. Ahí va. Bueno, sí. Y para calles y avenidas vamos a utilizar on. On the main street, on the main avenue, on the road, etc. Vamos a ver. Vamos a decir, where are my friends? Ellos están, digamos, ¿cómo puedo decir yo? Atrás de la iglesia. ¿Cómo puedo decir yo que ellos están atrás de la iglesia? My friends, where are my friends? Behind in the church. In the church. Right, they are right, behind on the shore. Behind the church, right? Yeah, are. Ellos están atrás de la iglesia. Where are my friends? They are behind the church. Oh, behind the church. Ahí vemos el ejemplo de la preposición. Where's your notebook? ¿Dónde está tu? ¿Dónde está ahí tu cuaderno? Micrófonos, por favor. Por sigamos la indicación de los micrófonos. Ok, vamos con el siguiente. Where is your notebook? Where is your notebook? ¿Dónde está tu cuaderno? En este caso, vamos a utilizar... ¿Qué preposición usamos? Bueno. On. Ocupemos above. Above. Está arriba de la librera. Entonces vamos a decir... It is... Above está arriba, en este caso, como el ejemplo que vemos acá, arriba de la librera. Vamos a ver. So, we can talk about above, para referirnos que está arriba. Y entonces vemos ahí como la preposition, ahí está, ¿verdad? Look at the example. En este caso, above the bookcase, or en español también le llaman estantería. Vamos a ver, damos clic y vemos ahí las prepositions. ¿Cómo ven este tema? ¿Lo ven fácil? ¿Lo ven difícil? A mí me cuesta. ¿En qué le cuesta? Nada más es de practicar. Pero de práctica. Exacto. Es pura práctica. O sea, no lo, lo vamos a ir aprendiendo a través de ejercicio. Ajá, de arriba, abajo, un lado, así. Ahí es todo memorística. Que memorizar cuál es cada una. ¿Qué es next to? ¿Qué significa behind? ¿Qué significa in front of? Recuerden que el objetivo es que ustedes lo repasen y lo estén practicando todos los días para que puedan aprender. Bastante importante. Como les digo, cuando aprendemos un idioma, tenemos que estarlo estudiando todos los días. Así como cuando nosotros hablamos el español a la perfección, somos nativos. Entonces, lo hablamos todos los días y por eso tenemos un nivel
Entonces, así pasa con el inglés. Tenemos que ir cada día, pues, haciendo, practicando, revisando, y pues, al final vamos a adquirir la diferencia. Y les voy a decir algo. Hay muchas personas que aprenden inglés en menos de un año. Hay personas que se tardan 2, 3, 4 años. ¿Y cuál es la diferencia de que unos aprenden más que otros? La práctica. Es el tiempo que ellos tienen para practicar. El que más practica es el que aprende en menos tiempo. El que menos practica es el que el proceso de aprendizaje es mucho más largo. Por eso es que de repente usted ve personas que pasan 2, 3 años y usted ve que no avanzan en inglés. ¿Y qué pasa? Es porque tienen que dedicarle un poquito más tiempo. Vamos a ver, vamos a decir, ¿dónde están tus mascotas? Your dogs, ¿dónde están tus perros? Digamos que ellos están en la casa. They are in the house. Ajá, como están adentro, entonces vamos a utilizar the preposition in the house. Vamos a utilizar la preposition in, right? Decimos in the house. Y ahí vemos el ejemplo de where are your dogs? They are in the house. Utilizando la preposición is. Entonces, ahí vemos el ejemplo de esta estructura. Vamos a usar otro. Between. Usemos between. Ok. Where is the bakery? ¿Dónde está la panadería? ¿Cómo puedo decir que esta está? Vamos a ponerlo en inglés. Vamos a ver. Ahorita. Where is the bakery? Digamos que la panadería está entre la estación de policía y el parque. ¿Cómo podríamos decir esto? Sería the bakery. Está entre, ¿cómo sería? Between the police station. Uh-huh. Police station. Okay. And the park. The bakery is between the police station and the park, right? The park. Ah, y ahí pues ya hicimos el ejemplo de... Oh, sorry. I just move it without intention. ¿Lo pueden ver? Sí, lo ven. Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. So, where is the bakery? The bakery is between the police station and the park. The police station and the park. Entonces, vemos ahí el ejemplo de la... prepositions. El objetivo es que ustedes puedan identificar las preposiciones y lo puedan practicar en su casa, donde ustedes pueden tomar el tiempo y ponerse a ver y decir, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está el televisor? Ah, the television is on the table. Está en la mesa. Where is the car? The car is in the garage. Where is the pencil case? Oh, the pencil case is in what? Is in the shelf, for example. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, aquí en el chat, vamos a escribir algunas oraciones utilizando las prepositions. Por ejemplo, tal cosa está sobre tal cosa. La puerta está junto no sé qué. Entonces, vamos a formar unas oraciones y vamos a ir usando el chat para ir viéndolas. Así que, tenemos 4 minutitos para hacer eso. Ahí, get ready with the chat and start writing some sentences. And we will be reading them.
Let's see. Veamos. My cell phone. The cat is in the in the bed. The TV is on the table. The cell phone is next to the bottle. My cell phone is next to the computer. My bed is near the window. Aquí podemos decir near the window. Señora, no. Let's see other examples. Está, yo creo que le pregunto, pero no me parece que no sé. ¿Por qué va? ¿Por qué llamó? Ahí sería, the notebook is between the computer and the TV. My dress is in my room. The keys are among two boxes. Okay, yeah. My toys are in the box. The dog is between you and me. Okay, cool. My shirt is on the bed. Mm-hmm. Muy bien. My shirt is on the bed. Está sobre. Ana, you raise your hand? Yes. Yeah. Es que tengo una duda. ¿Cómo, cuál es la diferencia de o cómo se usa el above y el on? ¿Y cuál es la diferencia de belong y under? Above es arriba. Y on es sobre, cuando está sobre algo, sobre un borde, entonces ocupamos on. Sobre la mesa, por ejemplo, sobre la cama, sobre la silla, entonces usamos on. Y above es arriba de. Lo mismo con below y under. Exacto. En el caso de below significa abajo. Below, abajo de, abajo de la cama, below de. Y under es abajo de. Son bastante similares. Okay, thank you. Yes, okay. We can use both. Muy bien. Entonces, my book is on the is in the house. Ahí sería in the house. Porque casa es adentro. Entonces, my book is in the house. My family is far from me. Muy bien. Me gustó esa, me gustó. It's a good example. Where is the shirt? The shirt is under the table. Ahí les faltaría el artículo definido the. Is under the table. My dog is next to, le hace falta el is, my dog is next to the window. The helmet is on the table, el casco está sobre la mesa. Muy bien, it's on the table. Muy bien, that's great. The worm is among the plants. Okay, my cook is next to the refrigerator. Or my kitchen, a menos que dijera the kitchen. My dog is near me. Ahí solo sería near me. Pero veo que están usando muy bien las prepositions. That is actually great. It's near me. Okay. Bien, chicos, pues les agradezco por el tiempo. We will be concluding the class. Y por ahí estuve hablando con algunos estudiantes que ya habían completado las secciones, ¿verdad? Entonces, muy bien. Eso es. Las secciones. Que me da miedo. Hay que, pues, ver esa parte. No se les olvide completar sección 1 y sección 2. A los que todavía les hacen falta, por ahí nos mandaron un mensaje que la fecha en la que ustedes tenían que terminar lo que es los ejercicios. Check that. Sí, dijeron que hasta las 10 de la mañana iban a recibir completada la... Así es. Solamente recordarles el trabajo que deben realizar en la plataforma virtual. Para el día de mañana debe estar ya finalizada la sección 2, a más tardar a las 10 de la mañana, ya que se debe informar sus notas a INSAFOR. Entonces, para los que ya les hace falta un poquito de la sección 2, pues completarlo y pues ahí desearles buena suerte en eso. Thank you, teacher. Okay. Thanks. A pleasure.
Recuerden que si hay... ¿Sí? Y en los ejercicios que usted envía al chat de WhatsApp, esos sí los hacemos, esos no quedan chequecitos de que ya lo pasamos, ¿verdad? No, los que yo les envío por enlace son para que ustedes practiquen. Ah, ok. Pero los que sí tienen validez y nota son estos que están acá de la plataforma. Ok. Ajá. Sí, sí. Entonces, se los mando. Si alguien tiene alguna dificultad con la plataforma o algo, ahí dice, ¿verdad? Si alguno tiene inconvenientes, puede escribirme y llamarme a este número. Y ahí, ¿verdad? Ahí está en el chat. Ustedes pueden escribirle. Y ellos que son de mantenimiento y de verificación, nos pueden ayudar. Okay, así que have a beautiful night to everybody. Thank you so much and see you the next week. Nos veremos la próxima semana. Así que cuídense y disfruten. Okay, see bye. You. Good night. Happy weekend. Good night, teacher. Good night. Enjoy your weekend. Bye, teacher. Nice. Thanks. Wow, it's a pleasure. Goodbye. Night, teacher. Bye bye. Take care. Take care. Take care too.